Hola, bienvenidos a este primer programa especial de Cultura al Aire que realizamos en el marco de una gran apuesta de Mincultura llamada Apégate a la Lectura. Con ella buscamos resaltar la importancia de la lectura en voz alta en los niños de 0 a 8 años, dado que está comprobado que con este estímulo los niños crean el hábito de la lectura, desarrollan sus habilidades del lenguaje y se preparan mejor para el aprendizaje. Hoy haremos un recorrido por las experiencias de lectura en voz alta en distintas regiones del país. Veremos historias de vida en las bibliotecas públicas y barrios populares de Buenaventura. Conoceremos también una historia de vida de una niña de Popayán, quien a pesar de su discapacidad visual, desarrolló una gran pasión por la lectura. También veremos qué opinan los colombianos sobre el desarrollo de este importante hábito. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de una actriz y directora de cine y televisión colombiana, Marcela Carvajal, quien estará acompañándonos durante este capítulo en conversación con Alicia Jiménez, periodista del Ministerio de Cultura. Gracias, Adriana. Marcela, bienvenida a Cultura al Aire. Bienvenidas Luciana y Cristal. Muchas gracias por atender esta invitación y por hacer parte de esta gran apuesta por fomentar la lectura en voz alta en el país. Bueno, muchísimas gracias de parte de Luciana y de parte de Cristal. Un honor estar hablándole a los colombianos. Marcela, cuéntanos desde tu experiencia como psicóloga, como mamá, ¿qué ha significado la lectura en voz alta con tus hijas? Pues creo que estoy repitiendo una tradición que también hacían mis papás conmigo. No solamente leer, sino que bailamos y cantamos juntas. Pero por las noches, siempre desde que eran bebecitas, recién nacidas, les leía y les hablaba o les cantaba. Y yo creo que la voz la reconocen y eso las calma antes de dormir. Entonces ya se volvió un ritual que 5 o 10 minutos o 15 antes de que se vayan a dormir, en la cama leemos un libro. Y ahora ya Cristal, que está comenzando a leer, no lo lee a nosotros, ¿verdad? ¿No? Lo estás aprendiendo. Entonces, es una tradición que calma, que da seguridad. Eso es lo que siento que me dio a mí y que trato de transmitirles a ellos. A propósito de esta experiencia maravillosa de Marcela, tenemos otro caso ejemplar, una historia de vida en Popayán, en el departamento del Cauca, una historia que habla de la pasión por la lectura de un personaje maravilloso, Jenny Lorena. Les invito a que veamos esta historia. Descubrí en el hospital de San José que Yita no había, pero tenía 3 meses y la empezaron a mandar a sacarle exámenes, la mandaron a Cali y ya la descubrieron que Yita no había. Hace 9 años lo que estoy andando con la niña aquí en Popayán, me traían de las terapias y después yo descubrí que había una escuelita acá y ya la, yo averiguando, yo la entregué a la escuelita ahí donde la tenemos. Yo me siento, cuando le están leyendo en voz alta, yo me siento tan con una alegría inmensa, porque ella pone mucho interés. Así que era poco sólida. Sin embargo, la había terminado muy pronto porque no le gustaba trabajar. Yo ahí estoy sacando a la niña adelante y la alegría mía de verla que ya ella está leyendo ya. Yo sigo hasta que Dios me tenga, seguirla trayendo porque uno ve que la niña es muy inteligente. Doña Margarita ha estado pendiente siempre de ella, de primero venir cada 15 días aquí a nuestra sala para nosotros empezar ese proceso de aprendizaje. Fuera de eso, nosotros tenemos unos talleres de fomento a la lectura
en voz alta, donde ella participa, donde ella está atenta, donde ella capta, y eso hace que ese proceso sea mucho más rápido. Jenny Lorena es una persona que una vez que terminamos la lectura, ella le da cuenta y razón a usted de qué personajes hay, cómo son, las características que tienen. Ya va a valer la pena, porque mire la, el olor a lo que yo la veo, ya donde va ella, uno es la alegría de uno verla ya leyendo, manejando la máquina. Continuamos en el apartamento de Marcela Carvajal hablando sobre los beneficios que surgen a partir del fomento de la lectura en voz alta. ¿Cuáles son esas posibilidades, Marcela? Yo creo que son infinitas. Primero, es una posibilidad de transmitir nuestra cultura en nuestras, pues, redundante, pero nuestras tradiciones orales. También una posibilidad de viajar y conocer el mundo. Todo eso nos dan los libros. De conocernos a nosotros mismos, de conocer a otras personas, a otros niños, a otros adultos, otros climas. Los libros dan como posibilidades infinitas. Aparte de esa, de eso que te decía, que la voz, esa voz adulta que le da confianza a los niños y que les da también un modelo a seguir. No hay necesidad como de ser un gran actor para leerle a un hijo, pero siempre un niño va a apreciar que le cuenten una historia. Yo me acuerdo también cuando le decía a mis papás, ay, cuéntame una historia cuando tú eras chiquito. Y me encantaba que él me narrara historias, porque también no las podemos inventar. No solamente leerlas, sino también inventarlas. Pero hablarles a ellos, dedicarles un tiempo, así sean 15 minutos al día, a ellos, para hablarle a ellos. Y un libro es una excelente excusa. Marcela, te tengo un dato muy interesante. Según cifras del DANE, el 73.5% de los niños entre 5 y 11 años les encanta que se les lea en voz alta. Y en el Ministerio de Cultura estamos convencidos que a los niños de menos de 5 años les fascina. La torpeza de los grandes causa compasión en los pequeños. Leer en voz alta es un regalo maravilloso para el que lee y para el que escucha, porque uno comparte con los otros las lecturas que le han marcado la vida. Y con los más pequeñitos es vital. Yo creo que es la mejor manera de comunicación. Esa comunicación que se logra entre un padre y un niño cuando uno le está leyendo un cuento es como abrazarlo. Leer en casa, dar de leer, compartir lecturas. También yo le leo a mi hijo en voz alta. Y veo la importancia que tiene una historia para la formación de un niño. Y la flauta cantó. El rey es mucho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Yo estoy absolutamente de acuerdo con García Márquez en que el problema no está solo en leerle a los niños, sino en que los niños lo vean a uno leer. Hay que mostrarles a los niños que el libro es uno de los mejores objetos para perder el tiempo. Cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. El gesto de leer en voz alta a los seres que uno ama los acerca a esos mundos posibles, a esos universos de la imaginación. Es importante que mis papitos y que mis patitos me lean en voz alta porque comparto un momento con ellos. Es muy importante porque es una forma de acercar a las personas de esa tradición oral a la tradición escrita. Como casi todo lo que es importante en la vida se aprende de niño. Si a uno le enseñan el amor por el lenguaje de niño, ese aprendizaje va a durar para toda la vida. Leer en voz alta no solo une a las personas, sino también ayuda a transmitir ideas. Las palabras vuelan en los cuentos, vuelan de voz en voz, y las llevamos en nuestras maletas viajeras con las que vamos creciendo día a día. Es una forma de renovar lazos, de permanecer juntos y de aislarse durante un momento en familia. Y si tú inculcas al niño desde el hábito de leer, ese hábito le acompaña toda la vida.
A mí me gusta que me lean el Voz Santa, porque antes era muy chiquita para leer y ahora y me están enseñando. Ahora ya soy grande, entonces ya puedo leer. Marcela, nos contaron que has dictado cursos de entrenamiento funcional para mujeres embarazadas. ¿Cuáles crees que son esos beneficios que surgen de leerle en voz alta a los bebés durante el embarazo? Bueno, con algo del conocimiento que me dio la capacitación para entrenar mujeres gestantes y con mi experiencia como mamá y como psicóloga, creo que un bebé escuche la voz de su madre, él la reconoce desde que se está gestando. Y creo que inclusive la idea y el deseo o el no deseo de una mamá de tener un bebé también forma a ese ser humano que viene en camino. Tengo una anécdota, por ejemplo, cuando estaba embarazada de Luciana, tenía como 6 meses de embarazo y Cristal tenía 1 año y 4 meses, Cristal se enfermó, tuvo una fiebre asintomática muy extraña y estuvo hospitalizada 6 meses. Y yo le hablaba mucho a Luciana en la barriguita, explicándole que yo estaba angustiada y estaba llorando y estaba estresada y no dormía porque la hermanita estaba enferma. Todo eso porque me angustiaba mucho que el embarazo de ella, pues ella sintiera que yo estaba triste y estaba mal. Yo le explicaba que no era por ella. Eso es como una pequeña anécdota, pero todas las mamás podemos explicarle a nuestros bebés lo que está pasando con nosotras y establecer así una relación con nuestros hijos desde ese principio, ese momento que puede ser, como digo yo, inclusive antes de la gestación. Y eso creo que va a servir para el resto de nuestras vidas. Es una cercanía maravillosa y yo creo que es fundamental si además la literatura, la lectura, la puede alimentar, enriquecer. Es que la palabra para mí, leer, es muy parecido a la música. De alguna manera la voz de la mamá, la voz del papá, la voz de un abuelo, la voz del mundo afuera es un arrullo, es una manera de sentirnos pertenecientes al mundo. Y ahora te invito a conocer otra experiencia más con la cantante Raquel, quien nos acompañó en una jornada que tuvimos de fomento a la lectura en voz alta en la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo. Hola niños, ¿cómo están? Bien. Yo hoy les voy a leer un cuento, no sé si lo conocen, que se llama La Mariquita Perezosa. ¿Lo han leído ya? Pues bueno. Esta es la historia de una mariquita muy perezosa. Le gustaba dormir todo el día y toda la noche. Y como dormía todo el día y toda la noche, esta mariquita perezosa no sabía volar. Un día, la mariquita perezosa quiso dormir en otro lugar, pero ¿qué podría hacer si no sabía volar? Entonces a la mariquita perezosa se le ocurrió una gran idea. Pasaba por allí un canguro saltando. ¿Cómo saltan los canguros? Así. Ella brincó hasta su bolsa, pero al canguro le gustaba saltar. No puedo dormir aquí adentro, dijo la mariquita perezosa. Demasiado movimiento. Entonces por allí me rodeaba un tigre. Ella brincó hasta su lomo, pero al tigre le gustaba rugir. No puedo dormir aquí, dijo la mariquita perezosa. Hay demasiado ruido. Entonces pasó por allí un elefante moviéndose pesadamente. Ella brincó hasta su trompa. Por fin, pensó la mariquita perezosa. Pero en ese preciso instante, el elefante estornudó. ¡Achís! Y nuestra pobre mariquita perezosa por fin tuvo que volar. Hola, yo soy Raquel, cantante colombiana, y quiero hacer una invitación a todos los padres para que dediquen mínimo 15 minutos diarios para leerle a sus hijos. Leer en voz alta ayuda al desarrollo del lenguaje y facilita el aprendizaje. Tú también, apégate a la lectura.
Precisamente, Marcela, para hacer posible este hábito de la lectura en el país, el Ministerio de Cultura pues ha venido trabajando durante los últimos 4 años por dotar las bibliotecas públicas, los centros de atención a primera infancia, los hogares de bienestar familiar, en fin, los hogares colombianos. Y estamos hablando de una cifra muy interesante, 10.2 millones de libros. Por eso hoy es posible acceder a un libro y a este ejercicio maravilloso de la lectura en voz alta. Vamos a Buenaventura con otra experiencia en el Valle del Cauca, con un grupo de padres y hijos que están trabajando muy fuertemente por fomentar este hábito de la lectura gracias al apoyo de las bibliotecas públicas. Pero antes nos encantaría que Marcela, Luciana y Cristal nos ofrecieran un fragmento del libro preferido en estas jornadas y sesiones que ustedes tienen de lectura en voz alta. Cristal, presenta el libro, mi amor. ¿Cómo se llama? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y cómo se llama el autor? Ibar de Col. Ibar Bacol. Tengo miedo. Se llama Tengo miedo. Es hora de dormir. Hay tanto silencio que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. ¿En serio? ¿Quién es Eusebio? Nuestro gato se llama Eusebio. No puede dormir. Tiene miedo. ¡Ananías, Ananías! ¿Estás dormido? Pregunta Eusebio muy bajito. No, aún no, responde Ananías. ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta por qué no puede dormir. ¿Quién es Ananías? El gatito. El pato. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos. De los que escupen fuego. ¿Cómo se llaman esos que escupen fuego? Dragones. De los que son transparentes. ¿Cuáles son los transparentes? Fantasmas. De los que tienen colmillos. ¿Quiénes son? Vampiros. De los que vuelan en escoba y en la nariz les nace una verruga. Las brujas. De los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. De todos esos que nos asustan. Tengo miedo. Te entiendo, dice Ananías. ¿Sabías tú que los que escupen fuego, los que tienen cuernos, los que son blancos, muy blancos, tan blancos que son transparentes, los que tienen colmillos, los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz, los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes, también tienen que lavarse los dientes para ir a dormir? Ese es un cuento, por ejemplo. Marcela, Cristal, Luciana, mil gracias por recibirnos en su casa, por compartir este espacio maravilloso de lectura con nosotros, y vamos a conocer la siguiente experiencia. En voz alta, practicada tanto en los hogares como en las bibliotecas públicas, permite que estos jóvenes tengan una visión diferente del mundo, en el cual ellos vienen, observan, detallan, le hacemos promoción de lectura frente al tema, permitimos que ellos se lleven esos textos para la casa para que los transmitan en su entorno cotidiano. Siempre y cuando sea bien dirigida esa lectura, vamos a tener niños, ya en un futuro jóvenes, con una perspectiva muy diferente a la que hoy se está viviendo. Normalmente hacemos actividades tanto con los niños como con los padres. Tenemos un espacio para trabajar con ellos en el cual los padres le leen a sus niños en la biblioteca, y igual ellos se llevan los textos para trabajarlo en la casa con los niños. Yo le leo a mi hija para que ella aprenda, para que ella, que la lectura es muy importante, y por muchas cosas más. ¡Qué barbaridad!, dijo la señora Oso. Me imagino lo gracioso que verías.
mi hermano me gusta leerle alto porque para que él aprenda y cuando ya esté más grande no lea cancaneado y no que lea bien. A mi hermano no le gusta mucho la lectura, pero yo le leo para que él cuando sea grande tenga el mismo ejemplo que yo le doy a ella. Yo cuando duermo ellos me cuentan cuentos, porque yo no duermo sin dormir, sin contarme cuentos. Porque mi mamá lee mejor, lee con ganas y lee con sensación. Torta de insectos, cucarachas, uno por uno fueron cayendo al suelo. Si quieren conocer nuevos libros, en la página web www.maguare.gov.co encontrarán las lecturas recomendadas por el Ministerio de Cultura. También pueden pedir prestado un libro infantil en la biblioteca escolar o pública más cercana o en el Centro Integral de Atención a la Primera Infancia. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que los buenos lectores alcanzan el éxito escolar, descubren el mundo, tienen mejores posibilidades de realización profesional y mayor seguridad en sí mismos. Pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales del Ministerio de Cultura y de Apégate a la Lectura en voz alta. Así finalizamos este capítulo de Cultura al Aire en la Fundación Rafael Pombo de la ciudad de Bogotá. Nos despedimos con estos pequeños lectores. Hasta pronto. ¡Chao!